Hola, hola. Hola, hola. Muy buenos días. Bienvenidos, Señor de los Milagros, como todos los años, los vecinos del sector de La Puntilla del puerto de Chancay, te damos la bienvenida. Nos honras con tu presencia todos los años y por eso te agradecemos. Queremos darte unas palabras y para ello estamos aquí reunidos todos como hermanos, vecinos. Bondadoso Señor de los Milagros, haz de nuestro puerto, nuestro hogar, nuestro lugar donde vivimos, un sitio donde reine tu amor, que no haya injurias porque tú nos das comprensión, que no haya amarguras porque tú nos bendices, que no haya egoísmos porque tú nos transformas, que no haya rencores porque tú nos enseñas a perdonar, que no haya desamor porque tú estás en medio de nosotros, que sepamos que seguirte y amarte en nuestro diario vivir, oh María, protectora de esta familia, alcánzanos la gracia de vivir unidos en la fe y en el amor. Señor Dios, dueño del tiempo y la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Gracias por la vida y por el amor, por las flores, por el aire y por la sal, por la alegría y por el dolor, por lo que fue posible y por lo que no fue. Te ofrezco todo lo que hice, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir. Más también, Señor, hoy te quiero pedir perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra dura e inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho. Perdón por vivir sin entusiasmo. Hoy te pido la paz y la alegría, la fortaleza y la prudencia. Señor Cristo de los Milagros, intercede ante tu Padre en favor de las necesidades de hoy. Bendice nuestro trabajo, nuestro hogar y danos el valor para enfrentarnos a nuestros problemas. Líbranos de todos los males de cuerpo y alma, aumenta nuestra fe y enciende nuestra caridad. Danos esperanzas en las luchas de la vida, otórganos la paz interior y exterior. Porque el Señor de los Milagros es un derecho de todos nosotros, vivir en paz. Y quiero hacer un recordatorio también que el Señor de los Milagros que he representado en este lienzo nos hace recordar justamente a Cristo, a Jesús, que en esos tiempos luchó por todos nosotros, que se sacrificó en vida, cuerpo y alma para que todos nosotros tengamos paz. Ese lienzo no es solamente una tela pintada, representa en todos nosotros esa esperanza y esa fe que mueve las montañas. Y sí es posible mover montañas, pero eso va a depender de todos nosotros. Es por eso que el Señor de los Milagros ha tenido y ha calado en lo más hondo de los corazones de todo nuestro gran Perú. Porque eso es lo que nos mueve. No importa el credo y la religión que tengamos, si hay algo importante que nos hace mover ese sentimiento, a eso debemos de seguir. Es por eso que todos los años agradecemos a la hermandad del Señor de los Milagros por venir, por levantar en todos nosotros de repente ese ánimo que muchas veces lo tenemos caído, por muchas veces el egoísmo, muchas veces esas situaciones que nos hacen no recordar que Jesús estuvo aquí en nuestra tierra para enseñarnos con el ejemplo. Y eso es lo que debemos hacer, no solamente en las palabras, sino hacer y enseñarlo a nuestros hijos el ejemplo que tú nos diste, de paz, de solidaridad,
de empatía con los que más necesitan y sobre todo ayúdanos porque en nuestro Perú también estamos pasando situaciones difíciles. Muchas personas que no tienen un techo, muchas personas que no tienen un abrigo, muchas personas que tienen la desesperanza. Ayúdanos a tener la empatía suficiente para poder ayudar. Yo creo que ese es el ejemplo más grande de Jesús que está retratado aquí en este lienzo. Asimismo, quiero pedir también por todas las personas que tienen una angustia de enfermedades que lamentablemente nos hacen entristecer a todas las familias. Por esas personas que se sienten ya deprimidas, por esas personas que no tienen un futuro que quizás lo tienen, pero no lo sienten. Por esas personas quisiéramos dar una oración para que todos ellos sean mejores. Es por eso, Señor de los Milagros, que digo que sí es posible un mundo con una humanidad mejor. Pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Salvar la vida que tú nos diste, Dios, porque esa naturaleza, esa tierra, esa fruta, esa verdura y todo lo que nos otorga el mundo de hoy para poder vivir, el aire que respiramos, debemos ser conscientes de que si no existiera, no viviríamos. Y ningún oro del mundo podrá reemplazar el aire que respiramos. Así que un llamado de conciencia para todas las personas que si no existiera la naturaleza el día de hoy, no viviríamos. Es por eso que debemos dar gracias porque Cristo Jesús nos enseñó que lo que existe hoy en día como un milagro que es la naturaleza, debemos de respetarlo, cuidarlo y no modificarlo. Porque eso yo creo que es lo que Cristo Jesús quiso que nosotros aprendamos. Bien, quisiéramos, la representante va a hacer entrega de un arreglo, ¿sí? ¿Alguno de nuestros vecinos que quisieran dar otras palabras, alguna oración? Bien, muchísimas gracias a todos ustedes que año a año vienen asistiendo también a esta peregrinación del Cristo Morado. Muchísimas gracias a la hermandad por acordarse del puerto de Chancay, de Peralvillo, Santa Rosa, que con esta acción hace que nosotros tengamos un poco más de fe y hermandad, aunque sea por este día. Muchísimas gracias, hermanos. Muy buenos días, vecinos del Marítimo. Al nombre de la Hermandad del Señor de los Milagros, dale el agradecimiento por año a año recibir a nuestra Sagrada Imagen del Señor de los Milagros. Pedirle al Señor que derrame bendiciones en todos los hogares. Vamos a rezar un Padre Nuestro para que el Señor siempre los ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor de los Milagros los bendiga y esperando el próximo año estar nuevamente por acá. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el puerto de Chancay, donde está llegando la imagen del Señor de los Milagros en peregrinación en esta oportunidad
por la zona sur del distrito de Chancay. Made by USB Drive.